Padre, te damos gracias una vez más por esperar este día, tanto esperar, pero valió las penas de luchar y bregar todos juntos y unidos como una sola familia, como esta comunidad. A darle gracias a Dios por todos los participantes que han participado hoy, han dejado su familia para venir aquí. Que representan el cambio para mejorar de cada uno de los que componen la República Dominicana. Cuando le solicité, inmediatamente me dijo, ponte en coordinación con Cueto, y le asignó esa tarea a Andrés, y yo hablé con Andrés, definitivamente dije, no podíamos estar en mejores manos, porque inmediatamente Andrés me dijo, sí, cuenta con eso, yo inmediatamente dije, ya conseguimos lo que estábamos procurando hacer por tanto tiempo. Así que infinitamente las gracias, Andrés. Ojalá el presidente contar con funcionario de la categoría de Andrés Cueto, porque en todo lo que se compromete y doy fe y testimonio que aquí en nuestro municipio de Jarabacoa lo ha cumplido con eficiencia y aún. Por todo el apoyo que ustedes nos han brindado en la solución y cooperación de la instalación eléctrica de nuestra comunidad. Mil gracias por haber hecho realidad este proyecto tan anhelado para cada uno de nosotros. Por todo el apoyo que nos han brindado, por siempre estar abiertos y disponibles para escucharnos y recibirnos en sus oficinas. Les pedimos que siempre mantengan una actitud positiva y colaborativa como lo han hecho hasta hoy. Todos los dominicanos tenemos el mismo derecho a disfrutar de los servicios que brinda el Estado. Oh, pero porque la Lomita esté a tantos kilómetros de Santo Domingo, pues no tenía derecho. Lo que ocurre es que ustedes eran invisibles. Ustedes eran invisibles para los que mal manejaron este país en los últimos 20 años. Yo también me comprometo aquí con ustedes que vamos a iluminar todo el camino, o sea, el espacio de la casa. No desde allá de la entrada, porque no es habitable, no está habitado. Pero la parte aquí que está habitada completamente, Iván, lo vamos a iluminar tan pronto. No pensaban en el hombre del campo y la agricultura, lo que alimenta el mundo, y eso es lo que ustedes están haciendo. Miren, este proyecto que hoy nosotros estamos inaugurando cuenta con 55 postes que nosotros instalamos aquí de madera, 5.1 kilómetros de redes, 5 transformadores y, como le dije, las luminarias se las vamos a enviar tan pronto, que yo espero que antes de diciembre, Alfonso, tener las luminarias a mano para que vengan aquí y lo instalen. Este proyecto salió en 3.337.218. Hoy podemos presenciar una de las tantas realidades que han sido posibles gracias al trabajo digno, la dedicación, el sacrificio y sobre todo la confianza de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader.